Hola, Adrián. Esos brazos de tu capi. Si la verdad se pasó con el outfit. Bueno, está bien, lo respeto. Pero no era necesario venir tan apretado, ¿entienden? Se pasó, pero lo respeto, está bien. Está bien, hay que respetar los niveles. Sí, acá le ganó a Destro. La verdad no les ganó, les ganó. O sea, digo, no, no es de que de suerte o algo así. Les ganaron bien. Dijeron, vamos a banear todos los AD Carries. Sam dice juega, los otros cuatro brothers ustedes no juegan. Y les funcionó, y les ganó a Estral. La verdad, chequearon su gángster de Estral y se miraron mal, la verdad, no les voy a mentir. Bong Army, let's go. Predicciones de hoy, la verdad no sé, tan difícil. O sea, son juegos bien los de hoy. Son R7, Six Karma, Infinity, Surus, la verdad tan difíciles. Pero yo digo, creo que este va a estar close. Creo que este voy a decir que es un 2-1 Rainbow. Y voy a decir que es 2-0 y Surus, el segundo juego. Gente, le hablé a Reves si iba a venir al co-stream y no me ha respondido. Para que vean lo diva que es. No me ha respondido. Tenía que avisarle desde ayer o desde hace una semana, yo creo, que a ver si venía. Es una persona muy ocupada al parecer. Este match, ¿quién lo gana? Yo creo que Six Karma, la verdad. No me convence todo el cagadero que empezó a hacer R7 en el draft. Pero quién sabe, a lo mejor me sorprende el Nautilus de hoy. Tienen que jugar por bot, sí o sí. El Nautilus tiene que ir bot todo el rato, pero no sé. Pero está bien, está bien. ¿Viste los flexing? Sí, no los Estuvo muy entendí, la divertido. verdad. ¿Es real el Nautilus jungla? No. O sea, no que yo sepa, deben de ser algo que no sabemos igual. ¿No es como un Maokai tres veces peor? Más o menos. Sí. Sí. Es que, o sea, no vi, pero empezó Raptors. Creo que hizo tres camps Gangbot. Supongo que es por el macho de bote, ya querían ¿qué hizo con Conflict? ¿Vieron la Q? Tato está mirando como Millie Sin. Ah, vato, go next. Go next, Conflict viene al 6% hoy. Necesito que me escribes porque yo tengo delay. Si lo ven en el stream. Ah, espera, se me olvidó. Está bien, está bien. Me spoileaste todo lo de Lee Sin, pero bueno. No, vato. Nada, es un flick. Por el lado bueno, el Varus no murió y pudo farmear un poquito. Pero por el lado vato malo. Tiene 40, si sí es el Varus y tiene dos kills Draven. Incluyendo First Blood. Nada, velo por el lado bueno, el Nautilus tiene más farm. Creo que con esos champions a lo mejor podría ir a otra cosa, ¿no? O sea, como lo que hacen contra Sivan es ir Kindred, Graves, algo así. Aunque no sé si con eso como que se arreglaba todo, porque ¿quién? ¿El Sin? Ajá. Es que no sé, o sea, es una de esas situaciones en las que te dicen counteré al champion ese y es Nautilus y es como verga, qué piqueo, no mames, ese champion es real. Sí, exacto. Es que al final de cuentas cuando eres pro y estás en el draft y te dicen, bueno, counterea y tienes 40 segundos nomás y es un champion que nunca jamás en tu vida viste. La verdad, a veces no se te ocurre nada más que decir el main y por eso sacó el Lee Sin. Si le daban 30 segundos más a un Flick, probablemente se le ocurría algo más pasado, verga, pero no hay suficiente tiempo para pensar. O sea, pueden matar a Renata o al Draven fácil si quieren. Voy el Herald Mid, Ricky. Si tú eres esa Karma en este meta, ¿te harías tanque todavía o no? Ay, yo no soy fan de la Karma tanque, vato. Mi Karma es Luden Echo y botas de Magic Pen. Sí, para mí eso es la verdadera Karma. De que full AP, meter mantra Q, pegarle a los 5 para que la tengas de vuelta el mantra y volver a tirar otro para resetearlo de una. Es la verdad, karma. No es tan mamada de Hubo de tanque. BDD que fue level 1, mantra Q a los 5 dos veces y tuvo mantra dos veces. Fue increíble. Ya es que dan 5 bots muchas veces por el bush. Metió doble mantra Q. Verga. Me sorprende que no reaccionó, Mireo. Miro tiene las reacciones suficientes para salir de esa situación. O sea,
Top estaba estable, pero ahora ya el juego está más parejo, ¿eh? O sea, obviamente no creo que la Karma le haga algo al Draven, ¿verdad? Pero... Pero te dije, nadie puede tocar al Draven. Nadie puede tocar al Draven. ¿Te imaginas que la Timpa y la Karma maten al Draven con eso? No. A ver, línea de dragado. Oh, Odi lo piqueó para que dijéramos línea de dragado. Es verdad. Entiendo todo ahora. No te digo, o sea, la Karma mató al Draven. No lo mató. No voy a andar sumo, what the fuck. O sea, ves los sitios de tanque, sí mata. O sea, tu Karma hubiera salvado a Onflick ahí. Es verdad. Con el escudo de Big Fat 3000 de AP. Todo gracias al Diego baiteando en el río. Todo gracias al Diego guardeando solo en el río y baiteando una fight. Para Six Karma, creo. Encima perseveraron la torre de mid, eso es muy bueno para su comp. Uy. ¿Qué? ¿Eso pega el heraldo? A la tier 2 le hace un verguero. Uy, no lo matan así. El Draven tiene 0 mana, es la de Wild Lotus esa. Llegar a la Tinfa y no tienes mana. Y le dices, ¿por qué no tienes mana? Recargar con 0 mana y salir con 0 mana. Igual funcionó, holy shit. La verdad no está poniendo atención. ¿Cómo salió tan mal esa Tinfa? ¿Fue el ulti de Renata? Sí. Y flasharon todos, la verdad. Todos tenían flash. Usa el Nautilus claramente, pero no lo quieres decir. La Gwen va a tener que quedársela, la verdad. Tienen que seguir todos a la Gwen. Pero contra el ulti de Renato está difícil, la verdad. ¿Shato no tiene flash? A ver. Maybe si lo baitean el ulti de Renato. Pato, pero patealo para atrás, Zonflick. Comitea todo. para todas, pateo a Seo, not bad. Mató al Varus. No, lo revivieron. This is over. ¡No! La Karma ataque. La AP lo mataron. O sea, un flick le pateó al Driven a Snacker y mataron a Snacker. Así le metió un hachazo en la cara. En la partida. Súbete a vos a Cocorir. Ok. Y bueno, 5K. Claramente es el Nautilus. Yo te veo hating, ¿eh? Soy hater del Nautilus, pero soy más hater del Lee Sin de Onflick, no te voy a mentir. Sí. Uy. ¿Lo va a patear? ¿Pero lo va a patear o no? ¡Pero no! ¡Sí lo pateó! ¡Sí lo pateó! ¡Pero lo pateó mal! Soy un hater. No sé por qué se guarda. Igual no sé por qué se lo guarda tanto tiempo. No, la wea no tenía TP. Ay. No. O sea, lo entiendo porque no estaba la Renata, pero maybe. No, sí, me hubiera su chance porque no estaba la Renata. Estoy viendo si podían tirar bot en lugar de eso, pero supongo que estaba difícil. El listing de ese igualito. Hey, tranquilo, bro. Sin comentarios. O sea, Millicent hubiera pateado de una, tal vez lo pateaba mal, pero lo pateaba de una. Mínimo te puedes dar cuenta desde antes que la play salía mal. Onflick está baiteando a todos, dileyendo su patada. Es muy bueno Nautilus igual como champion. Cuando ya sales del early game, lo que sea, no le picas un botón y es como que... Uy. ¿Y ese vato? No va a salir. A la verga. No, pain. Uy. Hay mucho que pueda hacer igual. Uy, le tapó. Bien, Diego. El Diego. Uy, ¿el Diego? Va a terminar volviendo para deseo, no. Se va a terminar salvando de Milagro, Lenito. Por poco o nada. Y con esto, R7 busca terminar. Y fue un stop, la Omen se lo fía. No sé si había otra. Es que no sé. Lo de mid estuvo bueno. De Six Karma, de que tiraron mid, se contó la torre, pero. No fue suficiente, la verdad. Es que en algún punto del juego tienes que decir, vatos, ¿quién va a matar al Draven? Y nadie dijo, no, yo lo mato. No, a lo mejor sí, pero no les funcionó, o sea, ya está. O sea, y si lo dijeron, mintieron. Y defienden aquí, ¿eh? Casi. Uy, eso fue rápido. Muy, muy rápido. Si R7 gana 2-0, ¿son primer lugar? A ver, voy a checar.
Porque con el stinker que Estral nos dio ayer, a lo mejor dropean el primer lugar aquí. Perdón. Fan de Estral. Uno más. Bueno, fan. Ah, no, no. Empata en primer lugar. Es top esa clase, yo creo. ¿Contra el Zion? Sí, yo creo que es top. Ok. Uy, si van a casa de Incipo y Renekton mid, ¿no? Y lo destruye, creo. No, no creo, o sea, tienen que estar pensando que la casa es top aquí en este momento. No, no, picar a casa. Van a picar algo neutral. Sí pueden picar a Victor, si quieren, algo así. Oh, eso no sé. Está ok, pero no sé. No extrañas jugar en Stage Seiya. Sí extraño jugar en Stage, la verdad, no lo voy a mentir. Lo que no extraño es scrimear. Escribir cuatro veces a la semana, eso es lo que sí no extraño. Qué hueva escribir. Está bien. Bueno, voy a escribir desde mi celular, supongo. Un FaceTime ahí. Sí, tranqui. Sí, el que quiere puede. Así como dicen. Uy, el Onflick. ¿Viste lo que hizo? No, no, rodeó todo. Y encima sabe que Cody está por top. No, Cody no sabe que Cody está por top. Bien un flick, bien un flick, ¿ok? Muy le metieron un culeón igual a SEO, ¿no? Fue como el gank emocional, Fue el gank de confianza, Sí, sí fue de que, güey, no se lo solía. De que, espera, pudimos hacer esto todo el tiempo, o sea. On flick 20%, no, ya andan un 40% on flick, ¿no viste ese pedo? Ya le sabes de pieza, no sé. Esto sí es medio meme, vato. Me parece muy meme cuando el Jin Support empieza a romear, es como, ¿qué hace ese mono? No hace nada. Quito guard, ¿eh? Y puso dos trampitas, una trampita. A ese vato le sobraron como 400 de HP. Y no se rinden, mira. Ah, ya se rindieron. Pero quedaron al revés, ¿no? No, alguien va a morir, alguien tiene que morir de y se curó aquí. Se curó el mining igual. Se curó, no, no, si lo mata. No lo mata ni pero. y el de mid era re fácil el daño. soy yo daiviando. El de mid le toma. Yo soy el que está haciendo daiviado en las dos. Entiendo que tienes daño en top, pero matar a Zion es muy... O sea, a mí no tiene flash la casi, esto más sencillo me parece. A ver. Bueno, esa es la repetición de lo que sucedía en contra de Cody, bien lo mencionabas, no tenía destello, había que tratar de buscar un extra. Aquí es cuando se condena Cody. Ya no tenía maná. ¿Qué te les voy a decir la verdad? Todos los equipos de la LLA tienen dos imports, ¿ok? Cuando esos dos imports quieren hacer una play juntos, siempre sale mal. Es inexplicable por qué cuando linkean los dos imports, los que hablan el mismo idioma y como que se deberían conocer entre ellos, cuando intentan hacer una play juntos, siempre sale mal, en serio. Siempre sale mal. Los únicos dos vatos que vi linkear bien fue Boogie y Mireo. Esos vatos sí linkean bien. Pero otras veces cuando los dos coreanos quieren cocinar, es una play, siempre sale mal en la LLA, no sé por qué. O sea, linkean mejor con los latinos, así, uno y uno, un par. ¿Cuál es el import de TK? Estaban preguntando en el chat. Ah, bueno, esos vatos son poder latino, esos vatos son poder latino. Jelly y Archer, bueno, si son botlane no cuenta. Pero por ejemplo, Jelly y ADD nunca hicieron una play bien juntos. siempre terminaban en desastre Jelly y ADD. ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Oh? ¿Blitzcrack? No, vato, ¿viste que Snacker hizo flash autotalk para atrás? ¿Fue el autotalk que le quedó al bar, al Jin? No. No, qué triste. Aquí. Ya odio matar a los dos. Este es un fat 2-0 moral. Después de esa play, la verdad, no te voy a mentir. Si eres Snacker, quieres irte a casa ahora mismo. Empieza a corregir cositas el arco iris en ese carril inferior. No arrancaba bien, pero ya compensa. Uy. Cuidado, cara, mirada petrificante por parte de Cody. Dice, ¿qué me importa tu definitiva? Se vuelve a meter. Bueno, creo que está difícil ahora, ¿eh? Mireos el mejor mid de la liga. Ahorita sí. Siento que es el que ha performeado mejor. Es casi, no se mientan. Que casi todavía está calentando el motor, gente. Para semana 8 sí. Ahorita es Mireo. Takeover, ¿no? No, Takeover creo que no. Takeover se cayó. Takeover se cayó un poco ayer.
Está jugando ok igual, pero... incluso en los wins de Estrel está ahí nomás, tico. Es como un role player por ahora. Cuando tenga su partida donde se pasó de verga, te digo. Pero por ahora, está ahí. Igual es difícil brillar en ese tipo de equipos cuando claro, está yendo muy bien. Sí, siempre. Si tu equipo estompea, tampoco es que puedas hacer demasiado, ¿no? Están estompeando ya. Pero ayer que le banearon todos los champions a Sam D, no, nadie se puso la 10 de Estral, no les voy a mentir. Era su momento y no pudieron. Vato, le banearon 5 monos a Sam D y el vato jugó bien igual. Y luego blindearon Jin, ¿no viste eso? Dije, sí. O sea, ¿qué quedaba entonces? O sea, podría haber blindeado Tristan o algo así, bien 2013, ya no quedaba nada. Bane, así. ¡Uy! Uy, otra soleada. No, y la única aquí la agarró Blitzkrieg. Es que mira, esto es lo que necesitaban. Que un Flick les haga casita y que hagan tú y tú. ¿Viste el Diego flashear? No. ¿Viste la play del Diego? Todo pasa de verga, ¿eh? Quiero verlo de nuevo. Ya se va acomodando poco a poco dentro de la partida. Un Flick y Snacker. ¡Uy! ¡Otra vez! Parece repetición esto. Menos mal no tenía mucho todavía. O sea. Okay, ¿viste el cuarto shot? Pegó demasiado. Vino el Renekton. ¿Qué está pasando? No paran de pelear. O sea, no paraban de pelear. Ahora está el Renekton. ¿Por qué está en bot el Renekton? ¿Y el mía? ¿Y el mía, pues? No mía. Oye, esto que hizo el Renekton es lo que. Nah, ya se estaba pasando. Ah, ¿lo mató igual? No, lo mató igual, pero. Se pasó. Eso que hizo el recto, lo que te digo que hizo el Zion, güey. Pero tú sabes que el Zion ultea. O sea, entiendo. O sea, el recto está pensando: se están culiando a todo mi team. ¿Qué hago? Voy bot y ya. Ya fue. Y le funcionó. Esa cosa es que. No, como que lo preguntó y todos le dijeron: pues sí, ¿no? La adelantada por parte de Seo en la búsqueda de un genio ese recto. O sea, si hubiera un premio coronación por el round más pasado, verga, inesperado, es ese. Ni un guard lo puede ver, está yendo bot. No está farmeando nada en top, ese era el mapa. ¿Hoy? Uy. O sea, los 1x1 les sirve a Sixama. Uy, 1x2. Bueno, aquí la casa se tiene que pasar de ver con las placas porque... Creo que si es 1x2 y el kill lo saca el Blitzcrank, no sé si sea worth it. Sí, aquí ya lo veo. 182 minions, eso está check. Sí, o sea, el vato le ganó la línea al Zion. Lo intentaron divear. Sacó 2 kills en bot. El Renekton está bien, pero es un Renekton, vato. ¿Qué más puede hacer? Ni siquiera tiene el build de TikTok para one-shotear a alguien de pura suerte. Vato, el Dio agarra todos los kills. Es lo que iba a decir, güey, este que se rata. Porque un tío se lo ocupaba y tenía otra muerto. Ratero, güey. Es que el vato. Es el ego del Diego, está diciendo, no, yo los mato. No, Sonia. Mierda, el Renekton no sé si ya puede hacer algo. O sea, hizo todo lo que pudo, pero creo que ya se le acabó. ¿O no? Un hook encontró. Uy, nice. Uy. ¿Viste? Fue paciente con el hook. Rebe hookeaba al Zion ahí. Yo conozco a Rebe y hookeaba al Zion. Pero Diego, como es diferente, esperó al Jin. ¿Entiendes? Esperó al Jin. O sea, es que sorpresivamente siento que aunque estén 2K behind y la casa esté tan behind como estaba, siento que están más estables en este. Se la han dado. La verdad, ya estabilizaron y tienen 2 dragones. Tienen bastante chance de ganar. Los hooks. Ha estado bien. Encima creo que es más útil el Blitzen que el Jin a este punto, ¿no? O sea, sí. Si Blitz no jala, pierden de una. Siento que el Blitz a este punto del juego ya puede jalar al que quiera. No ocupa jalar un carry. Puede jalar al que sea y se va a morir. A ver, vamos a ver tu teoría. Sí, sí puede jalar a quien sea. ¿Viste que el Jin no hace nada con el ulti? Se pasó, era innecesario la verdad, pero lo entiendo. Lo respeto, pero era bastante innecesario. Ustedes no lo tendrían. En la competencia, luego quieres que explosa. Ah, mentira. Uy, ¿tiene W? Oh, mire. Nice.
Verga, o sea, sí te toca virgen, pero sí se confirmó la teoría, o sea, sí está muy fácil de jugar el disco acá. Shurelias, Hook. Igual me gusta cómo lo está jugando. O sea, tipo, no pegó el primer flash hook ese de mid, pero, o sea, está buscando. Aquí acaba de sacar el flash. Tienes que jugarlo así, ¿cierto? El disco. Muy. Cada vez que tengas flash. Van a entrar el dragón, vato. Kirly no tiene flash. El Zion le quedan 25 segundos. Este juego se va a ir hasta el final. Hasta el último dragón de todos se va a ir este juego. ¿Y qué me importa? O sea, va a ser hasta el Elder, güey. A ver, Mireu, Alvarus. ¡Uy! Ayúdale. Ayúdale a alguien. ¡Uy! Si pega el hook se rompe. Alcanzó a tirar la R. Alcanzó a tirar la segunda R. Por nada de vida. Ay, no, ahora vamos a cargar. Otra. Es que Mireu está intentando todo lo que puede, o sea. She's hardest. Igual, ¿por qué la Cassio y el Varus salieron hacia abajo juntos? Entonces, se separaron solo, ¿no? Sí. Como que los quiso slowear para maybe si la Cali flanqueaba, pero está todo bordeado también. Ok, buen, o sea, flank, está, buen flank. Tiene GA y el Varus. Tiene GA y el Varus igual. Uy, la Cassio se fue stuneada, ¿eh? No sé, la Cassio no... Digo, la Cassio, la Cali no pudo hacer nada. Tiene GA... No entendí qué pasó ahí, honestamente. No, claro. O sea, se ve muy difícil en los peleas, ¿no? Siento que Seo podía hacer más esa fight, la verdad. Por lo menos de momento, está Dragon. Gente, el juego no se va a acabar, que lo peor. No le sacaron el GA al Varus igual, o sea. No puede quedarse con este objetivo. Aquí vienen a la zona inferior. ¡Diego! ¡Uy! No, uy, qué gordrinker, Se curó y yo sabía lo mismo en mi mente, pero el tipo me cayó los cinco y se curó todo. Mireu. Maybe la trolearon, sí. No, Mireu le quedaban 3 segundos para el ulti. Fue medio impaciente, la verdad. Podía esperar a tener ulti. Maybe cleanapeado. Uy, lo mató con la W, Jin. Oh, maybe es el Jin más útil que vi. Ok. Bueno. ¿Viste? O sea, hay Soul, pero no endea el game. O sea, es reset y vamos Baron ahora. Es reset y esperar al Elder. ¿Cuál Baron? Ya lo vimos que el Baron no endea ni verga y Six Karma no ha sacado torres. Creo que es el Elder, la verdad. No sé si el Baron. Tipo lente ahí, sweeper, espera un poquito más a la Kali, no sé, que llegue. A la mierda. ¿Tradean por mí? Si tradean por mí, no los van a dejar vaquear. ¿Qué tanto pueden sacar de regreso? O sea, también, como quieras, son muchas waves que hay que pushear para ir a amenazar algo. Está bien, robado todo. Ok. Uy, lo reveló, ¿viste? En medio shout. Todo bueno. Ay, quiero ver un hook aquí. Un game changing hook. Uy, entró bot. Uy, no. Uy. Se tardó, ¿no? Siendo que era hook gratis. Sí. No me gusta esta pelea para Six Karma. Aunque a Kali te veo muy lejos. Claro, muy lejos. Perdón. Vato, no espera los flanks. No sé por qué no espera los flanks. Es como. Flaqueo. Meme. O sea, Mireu puede matar a todos. ¿Por qué no le espera poquito, vato? Oh, no. Es como. Esperen, güey. Es lo único. El Meaning. Bien, Meaning, se hypeó. Bien, Meaning. Es que Six Karma vale. Si gana, son primer lugar, creo. Ok, Saya. ¿Qué piquera el mago esta vez? Last pick. ¿O es el set? ¡Oy! El joven. A ver. Ah, bueno. Bueno, okay. Lo mismo. Está bien. Sí, es básicamente el mismo. Alguien es hookeado, los tunea la Sejuani, los tunea el Baron, los tunea el Victor y sacan un kill. Pero... O sea, puedes decir que la Saya es safe por la R y todo, pero esa madre tiene como un año de culo. El problema es que ahora, si el Blitzcrank intenta prender el turbo y hookear a alguien, se va a comer un flechazo en el hocico. Ese es el problema. No funciona igual, la verdad. Es verdad. Porque es verdad. El que intenta caminar para enfrente, Six Kramas se come un flechazo en el hocico. Kennen del pantano, está check, ¿existe eso? Sí, es el que está verde moco.
Viste que hay dos Kennens exactamente iguales con el mismo splash, uno rojo y uno verde. A la mierda, flashó para adelante, agresión. No. Ah, bueno, no importa. ¿O sí importa? ¿Slows? ¿Ya flashaste? Es lo bueno de Lash sobre el Jin. Que si flasheas y fallas, Lash te ronea down. Lash da mucho miedo, la verdad. Definitivamente este es más difícil porque Lash, si fallas, sí te va a culear, te va a ronear down. Sí, el Jin te tira una granadita y... Uy. Uy. A ver. ¡Oh! Ah, le agarró el pie. Le agarró las patas. Le agarró la mugre de las patas, le agarró. Oh, es un ganker este. Es como que ya está en la cabeza de todos ese vato. Cuidado, Flick. Pobre Top. Se cambiaron los jerseys. ¿Viste? Hola, Arcubico. La de él. Uy. Eso fue muy clean porque no usó flash el Sylas. Confío en la E nomás. Ok. Uf. Uy, lo van a chatear. No, Diego, corre. Ahí vale, está bien, creo. Oye, ese fue una Q con W. Ah, Mireo ya está taking over el game. Estamos en el Mireo Show. Es normal, o sea, es un clásico juego de mundo abierto que tienes misión principal y... ¡Rom del Diego! ¡No! ¡Uy, Víctor! ¿La W? Llevantes. ¡Uy! Ay, ese lo... Cuando caes en un bache en Obregón, ¿no? Este dato está en el flank, ¿eh? Miren, está en el flank. Uy, pero... No, se durmió Lions, no estaba viendo su pantalla. Mire, un show. ¿Me vino? Snacker flashea la pared. Va a ganar, ¿no? Ganado por uno nomás. Pero ganado. ¿No sientes que Snacker tenía que flashear la pared y decir YOLO? Sí, a la verga. Sí, ¿no? Sí. A ver, vamos a volver a ver esto. La vi ultiar a Sejuani. No, sí, hicieron demasiado de los de R7, la verdad. Sí. El Varus que estaba muy lejos y terminó muy cerca. A ver. Sí. ¡Ay! Ah, bueno. Mireu show. Mireu siempre encuentra kills con Sylas. Siempre encuentra kills con Sylas. Está complicado ese Six Karma, poco a poco. Bueno, gente, espero que después de esto entiendan por qué Mireo siento que es el mejor o el performing mid y no takeover por ahora. No descarto la posibilidad de que takeover pueda ser mejor al final, pero Mireo está jugando muy bien. No, a ver, Diego. No quería brincar. Uy, ¿secuestro? Ay, no. Qué unlucky, siento que si era cualquier otro... Era 3-0. Target, sí. Pero agarró la B. Gente, mi predicción está online. Pero, bueno, es cierto. Dije 2-1 recién. Igual, ¿eh? Dije 2-1 recién. Sí. A ver. No, el Diego. GG. Wild Rift. Tengo un juego total en Wild Rift. Lo probé, estaba divertido, pero lo desinstalé. No me llaman demasiado los juegos de celular. Bueno, estoy ok con los juegos de celular. No me gustan los juegos de celular que tienes que mecaniquear. Para mí un juego de celular tiene que ser de aplastar un botón nomás. Que puedes estar distraído sin pensar. Sí, algo Pokémon o TFT. Algo así. No me gusta tener que apuntar y mecaniquear en el celular. Siento que no es para eso. No hay chance que se lo roben. No la hay. Vamos a ver qué hace porque aquí puede en cualquier momento utilizarla. El Diego se lo roba con un hook. Ey, se salieron todos. Ey, intentó agarrar el túnel y no pudo. ¿Qué hace Seo? ¿Varus Showdown? No, Seo no tiene flash. ¡Oh! No, vivió. Bueno, se lo roba el Varus. Bueno, ok.
que es la batalla por el alma de Dragón. Ah, sí, era una pelea. Uy, qué flechazo en el hocico. Qué buena flecha. ¡Ey! ¿Y la Saya? El hook fue mejor. El hook fue mucho mejor. ¿Cómo encontró la Saya? El Diego. O sea, es lo que es un mago. Es un mago. ¿Cómo encontró la Saya? El Diego es el MVP. Perdón. No, necesito ver un replay. Por favor, sería muy triste si pierde. O sea, ese es un Diego, güey. No hay nada más que decir, güey. Y le volvieron a sacar Flash y Cleanse, güey. O sea. Güey, ¿cómo chitean los Drakes, güey? Creo que es una pasiva, güey. Es un poder esto. Debería estar nomás, ¿no? Tipo, tenerla en cooldown siempre. Sí, sí, claro. No. El Diego, ¿dónde fue? ¡Oh, Diego! ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Quién es ese Blitzcrank? ¿Quién es? Diego Plasencia from Diego, Concepción. La Saya sí está pasando. Por... Diego Plasencia from Concepción. Tiene multiflash. Tiene multiflash, Game. Alguna no le debe de pegar. O, no sé qué onda. No, igual no sé si fue el Fog en defensa de Seo. Una la baiteó la flecha de Ash, que bueno, puede pasar, da igual. Pero esta no sé qué fue. Necesitaría ver el replay con el Fog of War. Para tener pesadillas con Blitzcrank. Después de esto. Ok, la vi flanqueando. Mira, no sé si es bueno un flank. ¿Quién va a seguir el flank? ¿De Blitzcrank? ¿O de la...? No, de Vi, de Vi. Ah, o de la Sejuani, de la Vi. Todos están flanqueados. Ok, ya, todos están. Aram, ok. Mi Windows, a ver. Windows. Hook. ¡Hola, Virgo! Uy, se cagó. Miró, respetó los niveles. Se cagó. Oh, buen chuteo, no sé. No puedo tirar W. Esto lo van a R7, ¿no? Ah, no, no, no. No sé. Sí. No. Ah, es Snack, ¿eh? Sí. Sí. No, Zed tenía la W más gorda de la historia. Iba a hacer 3k de daño con esa W, pero sí lo buen shooter. Iba a ser penta. Sí, la verdad, iba a ser penta kill con la W. Como... De Yu-Gi-Oh! Pokémon. Yu-Gi-Oh! Pokémon. No, más Yu-Gi-Oh! Okay. Pero no era nada caro. Pero se volvió caro cuando eran como 100k. No, el Zed volvió a morir de one shot. ¿A ti, DJ? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó Snacker ahí? Lo flanqueó Bunk. Dice que el Varus terminó en medio del equipo enemigo. Randomly. Sí. ¡Y están hookeando! ¡El Diego me hookeó en mi mano de la puta cámara! Oh. Ok. Ah, se curó todo. Ok. ¿Y el damage de Victor? ¿Alguien lo ha encontrado? ¿Dónde está el damage de Victor? Perdón. Saltando si hitters, hater. O cuatro. Sí, va a estar muy muchos hitters. No. Esperaba mucho de ese set. Cuando vi el set contra Rick, esperaba mucho. Ah, estuvo normal, pero siento que podía meter un mejor. Igual no iban a ganar contra ese solo, tienes toda la razón. O sea, no estuvo mal lo que hizo, solo es la primera vez que lo hace en minuto 36. O sea, es lo malo. R7 después de mucho sufrir, después de partidas realmente muy pero muy largas, cae el Exo. Bien R7, bien la predicción de Seiya. Mal mi predicción. Qué mal. Confié demasiado en el Blitzcrank. Bueno, no, mentira, falta otra serie. Ya sé, no, falta otra serie. Siento que ya. Ya estoy cansado, como si yo jugué. Hace cuando que yo jugué.